Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Hoy ya les traigo un nuevo video que de seguro les va a servir y les va a ayudar. Pues se trata de cuántos días o por cuánto tiempo tenemos que dejar al gallo con las gallinas. Pues bueno, muchos me han hecho esta pregunta, desde hace tiempo me vienen haciendo. Pues ahora he decidido hacer este video para responderles. Ya porque algunas personas me dicen que por cuánto tiempo debo de dejar al gallo. Algunos me dicen que han prestado un gallo a algún vecino o algún familiar y quieren ponérselo a las gallinas para que los huevos de las gallinas sean fértiles. Pero por cuánto tiempo va a durar esto, o sea, por cuánto tiempo el gallo debe de pisar las gallinas para que salgan fecundados. Pues bueno, así que lo que tenemos que hacer es estar seguros que la gallina no haya tenido ningún gallo antes o anteriormente, o sea, digamos que la gallina haya estado sola. Ya pueden ver. Así que lo que tenemos que hacer es poner al gallo y dejarlo por un mínimo de 2 o 3 días. Ya, así que, ¿y cómo calculamos qué huevos salen fecundados? Así que, por ejemplo, hagamos de cuenta, hoy ya estamos 21. Hoy día fue el día que presté el gallo. Entonces tenemos que tener el gallo por 3 días, o sea, el 21, el 22 y el 23. Ya, así que, entonces el huevo que ponga hoy día no estará fértil. El huevo que ponga mañana tampoco estará fértil, no hay tanta seguridad que esté fértil. Pero el que ponga pasado mañana, o sea el 23, ese ya estará totalmente fértil. Ya, pues así que el gallo tiene que pisar como mínimo unas 2 o 3 veces al día a la gallina para que los huevos puedan salir fértiles. Así que entonces ustedes dirían, entonces ¿cuántos huevos tendría yo fértiles? Sería un total de 3 huevos, porque el huevo fértil que ponga el 23 y el 23 se supone que ya le sacamos al gallo. Entonces esos espermatozoides que ha dejado el gallo en la gallina, estos se quedan ahí guardados cuando venga el nuevo huevo. Así que entonces el huevo que ponga el 24, ese también será fértil. El huevo que ponga el 25 también será fértil. Ya entonces los siguientes huevos que pongan otra vez dejarán de ser fértiles. Así que entonces tenemos que otra vez ponerle al gallo para que los huevos sean fértiles. Una cosa también tenemos que aprender. Mira, les voy a enseñar una forma para ustedes que no se pierdan. O sea, no se pierdan qué huevos eran los que eran fértiles. Lo que tenemos que hacer es tener un lapicero o un marcador y poner en el huevo lo que es una X. Como pueden ver, aquí tengo, miren, aquí tengo puesta una X. Ya, así que de esta forma no nos perderemos cuáles eran los huevos que eran fértiles. Así que podemos ponerlos entre los infértiles. Y ya cuando hagamos echar a nuestras gallinas o en la incubadora que queramos poner, lo que tenemos que hacer es poner lo que son fértiles. Ya, así que lo mismo sucede si queremos, por ejemplo, tener una raza de otro gallo diferente. Por ejemplo, digamos este, o sea, queremos otro gallo nuevo. Por ejemplo, traemos a un gallo fino y queremos hacer un cruce con esta gallina. Como pueden ver, lo que tenemos que hacer es sacar al gallo que no queremos y tenemos que esperar unos 2 días. Ya tenemos que sacar y esperar unos 2 días que ponga huevos. Entonces, ya cuando hayamos esperado esos 2 días, ponemos al nuevo gallo que queramos. Ya, y cuando lo pongamos con la gallina, entonces los huevos que salgan van a ser fértiles con la raza del otro gallo. Pues bueno amigos, así que ya espero que este video les haya servido. Ya, así que entonces ya saben cómo es este sistema. Igualmente en la descripción les voy a estar dejando para que ustedes, si no entendieron y no quieren volver a repetir, lo lean normalmente en la descripción. Bueno, así que también les quiero dejar una promoción de que se suscriban a un canal que se llama Criadero de Gallos y Gallinas Kikirikis. Aquí abajo está la descripción del canal de él. Bueno amigos, así que les invito que si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse y regálenme un like en este video. Bueno, y como saben que ya se acerca Navidad, entonces tendré que ir mirando qué gallina de estas coger para hacerme un hornado. Bueno amigos, así que les mando saludos a las siguientes personas: a Alejo Gamara Añazgo. Ya acá tenemos a David Ramos, a Blackpool 3456, a Gallera La Palma, Wilfredo Escoto Martínez, Gallos Kikirikis. Acá tenemos a Son Goku Gamer, a Samuel Rodríguez, a Luis Marcillo, a Fernando Cedeño, a Wilfredo Escoto Martínez otra vez, a Aldo Núñez Vázquez, a Nine TV9, ya le saludé, a Ángel Cúmez, a Consejos y Cuidados de Gallina, a Víctor Hugo y a Joelito Caiza y a Peter Flores. Bueno, Steven, en esta vez he mandado más saludos de 10. Ya, así que entonces
Esperen para el 25 de diciembre, pues puede que haga un video mandando saludos a todos los que han comentado este video de hoy. Así que no olviden, o sea, no se vayan sin dejar su comentario, porque yo estaré haciendo un video de saludos a todos los que dejen comentarios en este video. Así que solo tienen plazo hasta el 25, así que hasta el 25 leo los comentarios y los anoto. Si es pasado de ese día, entonces ya se quedan sin saludos. Bueno amigos, así que saludos a todos y hasta el próximo video.